¿Puedo ayudarte? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Desconecté tu alarma. Tal vez, pero este lugar tiene muchos ojos y oídos. Así que tú quieres jugar con babosas, ¿no? ¡Bajo tierra! El legado. Uy, algo. ¿Qué pasa? Muy bien, no es lo que esperaba. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué dije sobre disparar demoledoras aquí? Me equivoqué. Ella usa una gelatinosa. Ensucian, pero no destruyen nada. Ayúdenme, chicos. ¿Sabes? Arreglaremos esto si nos dices qué es lo que quieres. Solo quiero lo que es mío. Un poco de jabón ayuda a limpiar este lío. No escaparás de aquí. Así que es hora de que nos digas por qué Black te envió antes de que mi amigo empiece a disparar. Black, yo no trabajo para ese sujeto. Trabajo sola. No lo esconderás para siempre. ¡Espera! ¿Esconder qué? ¿Quién eres? Lo que quiero es mi parte del tesoro. ¿Un tesoro? Y te prometo que lo conseguiré. ¿Alguien de ustedes sabe quién era ella? Yo sigo creyendo que trabaja para Black. No lo sé. No tenía razones para mentir. Y no usaba babosas malvadas. Pero, ¿de qué tesoro estaba hablando? Obviamente, ella quería el legendario tesoro de Shane. Pero si es tan legendario, ¿cómo es que nunca oí acerca de él? Esta no sería la primera vez que tu padre te oculta algo, ¿verdad? Piénsalo. Eli, podrías tener una gran fortuna escondida. ¡Podrías ser rico! ¡Rico! ¿Rico? Nah, no lo sé. Mi padre hablaba sobre cosas ocultas en Bajoterra que algún día yo iba a necesitar. Pero si existiera una fortuna, me lo habría dicho. Incluso podría estar oculto justo aquí, debajo de nuestras narices. Más secretos, ¿no? Está bien, tranquilo. Pero no sé cómo se hace o por dónde abrirlo. ¡No! ¡Déjame a mí! Hace muchos años que no veía una. Está recubierta de Smolten.
Solo podremos abrirlo con la habilidad de una babosa fraguadora. ¡Oh, pero no tenemos fraguadoras! Bueno, ¿dónde encontraremos una? ¡Oh! Tendríamos que viajar a la región de las profundas cavernas magma. Es demasiado peligroso. Lo único que hay allí es lava ardiente. Y no se olviden de los magma monstruos. Y los feroces lavaciélagos que bajarán volando a saborear mis lindos cerebros. Suena a un lugar agradable. A prepararse, chicos. Oye, Eli, ¿no te parece ridículo que tu padre no solo esperaba que encontraras esa caja sin instrucciones, sino que él no te enseñara la forma de abrirla si la encontrabas? Mi padre siempre quiso que descubriera todo por mi cuenta. ¿Y acaso eso te parece bien? No importa si eso me parece bien. Simplemente es así. ¡Pronto! ¡Dame una flatulorinca! ¡Eso fue genial! ¿Y cómo vamos a cruzar ese océano de lava? ¡Ya no teman! ¡Pronto el Magnífico drenará el mar de fuego! ¡Ahora! ¡Digo, ya! ¡Pronto! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magnífico! Además, la marea de lava entra y sale cada hora a la hora en punto, como un reloj. Así que, si queremos hacer esto tan ridículo y alocado y conseguir un grande y lindo tesoro, mejor nos embarcamos de inmediato. El tiempo para ahogarse en fuego ya está corriendo. 59 minutos. ¿Qué sucede, Eli? Me pareció ver... Nada. No puedo dejar de preguntarme quién era esa ladrona. ¿Y cómo pudo saber sobre esta caja? Quienquiera que fuera, no puede ser tan torpe como para venir aquí. Tan torpe como nosotros. La clave para sobrevivir a las cavernas de magma es ir lento y firme. Pero, ¿no dijiste que había que apresurarse? Mejor hagamos silencio, o despertaremos a algún magma monstruo. ¡Ah! Solo un cobarde le tendría miedo a un pequeño hilito. ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Buen tiro! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Creo que... tendremos que cruzar el puente cuando lleguemos allí. ¡Démonos prisa antes de que la marea de lava vuelva a subir! ¡Recuerden, lento y firme! ¿En serio?
Es como si él hubiera sabido que tú atravesarías por todo esto. ¡Géiser de fuego! ¿Lo crees? Los géiseres de fuego advierten antes de explotar. Así que no deberían ser un problema si vamos... Lento y firme. Sí, sí, entendido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo logramos! ¡Observen la legendaria cámara de fraguadoras! Bueno, buscaremos una y nos iremos de aquí. ¿Eh? Oh, podrían darme esa caja. Porque tengo la única llave. ¿Crees que esa es la única babosa de esta caverna? La única que vas a encontrar. Liberé a una babosa congelada porque todas las demás huyeron. ¡Oh! ¡Tardarán horas en regresar! Pero la marea de lava volverá mucho antes. Así que, ¿van a darme mi parte de ese tesoro o todos serviremos? Debo admitirlo, ella tiene valor. Mira, no sé quién eres o por qué crees que te pertenece algo de esa caja. Mi nombre es Dana Poor. Y si eso no te suena, tal vez con esto sí. ¿Reconoces al hombre que está con tu papá? Sí. Es Tom Poor. Es tu padre, ¿eh? Mi papá hablaba todo el tiempo de él. Eran amigos. Hasta que él traicionó a mi papá. ¿Qué? ¿Traicionar a Will Shane? ¡Ja! Tu padre obviamente no te contó toda la historia. Hay más sorpresas. Lo siento, Eli. Bueno, mi papá siempre olvidaba revelar un detalle o dos. Bueno, pero mi papá no. Hacía reconocimiento para Will Shane y era el mejor para conseguir información. Y toda esa información valiosa era para Will Shane. Eso lo ayudó a estar un paso más adelante que los malos. Eran un gran equipo. Pero mi padre sabía que a Will Shane le pasaba algo. Tu padre solía desaparecer durante días y nunca decía dónde iba. Will Shane guardaba muchos secretos. Así que... mi padre decidió vigilar a tu padre. Él escondió un tesoro. Un tesoro que prometió compartir con mi papá. Pero eso no fue lo peor. Will Shane trabajaba con el enemigo. Mi padre jamás trabajaría para Black. ¡No para Black! Algo peor. El Clan Sombra. Cuando mi padre lo enfrentó por eso, Will lo negó todo. Excepto la parte del tesoro. Así que mi padre se enojó y desafió a tu papá a un duelo. Y ya sabemos lo que pasa cuando desafías a Will Shane a un duelo. Y es por eso que vas a darme su parte. ¿Eh? ¿Ah? ¿Sabes, Dana? Mi padre jamás haría algo como eso. Pero no siempre puedo explicar o entender sus acciones. Para pronto, esto es muy conmovedor, pero yo también quiero recordarte que la marea de lava volverá a subir muy pronto. Así que... no me importa el oro. Si es lo único que quieres, te daré una parte. Si nos das la babosa para salir de aquí. Sí, vámonos de aquí. No, lo que vamos a hacer es abrirla. No hay tiempo para discutir. Abran la caja. Bien. Wow. Son un montón de cachivaches. ¿Qué es todo esto? ¿Intentas embaucarme? Son solo porquerías, basura. Te dije que no había una fortuna, aunque tal vez esperaba que la hubiera. Tal vez pueda derretir esto y venderlo. ¡Quítaselo! ¡Dana! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Es el Clan Sombra. Se aproxima. Sombra. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿A quién le importa? ¡Que se vayan!
¡Está subiendo la marea de lava! ¡Cort! ¡Llévatela de aquí! ¡Vamos, Eli! ¡Allá voy! ¡Hazlo ahora, Barbie! ¡Rápido! Ese fue un movimiento metralla. Sí que mejoraste, amigo. Nada de lento y firme por ahora. ¿Qué? ¡Hola! ¡Bienvenida a bordo! ¿Ah? ¡Estos tipos son invencibles! ¡Oh! Oigan, chicos, ¿recuerdan lo que había dicho sobre cruzar el puente cuando llegáramos? ¡Este es el fin! ¿Qué? ¿Acaso esperan que pronto rebote y cruce? O tal vez prefieras la opción B. Mis amigos, no vamos a volver jamás a visitar las cavernas magma. Eli, ven con nosotros. Llévate a Dana de aquí. Yo los alcanzaré. ¿Quieres que me ponga eso? ¿Viste lo que le pasó a Dana? No me hagas daño. Nos perteneces. ¿Me estás hablando a mí? ¿Quién eres que puedes soportar el poder del Sombraductor? ¿El Sombraductor? El dispositivo que tienes puesto permite la comunicación entre el que lo usa y el Clan Sombra. Pero no todos sobreviven a su fuerza sobre sus cerebros. De nuevo, queremos saber quién eres. Dilo. Soy Eli Shane. Mi padre era Will Shane. ¿Will Shane? Hijo de Shane. Tu padre no pudo resistir la fuerza del Sombraductor.
Y parece que tú no estás listo para usarlo aún. Pero te permitiremos guardarlo para cuando estés listo. Ahora quítatelo antes de que controle tu mente. ¡Esperen! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Lo mismo que casi todos los Shade, incluso tu padre. Pronto volveremos a vernos. ¡Aguarda! ¿Qué es lo que quería mi padre? Eli. ¡Amigo! ¿Cómo escapaste del Clan Sombra? Aún intento descifrar qué es lo que pasó. Ellos tan solo se fueron. Saben, podría ser mucho más fácil si lo descifráramos juntos. ¿Ah? Llega la película más importante del año: El ataque de la babosa gigante. El regreso desde la barra del manjar es mucho más difícil de lo que yo esperaba. Por suerte, tengo provisiones para resistir. No disfruto el cine sin palomitas. ¿Acaso bromeas, Cord? Este lugar es fascinante. Ya lo creo. Pantalla gigante, sonido envolvente. Este cinema tiene onda. Aún con los ogros de hielo. ¿Ogros de hielo? ¿Quiénes son los que sirven los helados en la barra del manjar? Los ogros de hielo son los carnívoros que viven dentro de ese glaciar. Por supuesto. Creo que eso tiene mucho más sentido. Tranquilízate. Estamos en invierno. Ellos deben estar hibernando. ¡Ja! Al fin. Sí, el viaje fue largo y bastante arduo, pero miren el botín que pronto pudo conseguir. Pero como el viaje fue demasiado largo y arduo, pronto tuvo que consumir casi todo el botín. Y yo te voy a consumir a ti si no compro palomitas. Oh, no, amigo. Tú no podrías regresar de ese viaje. Solo un topoide como yo puede navegar el traicionero laberinto hasta la barra del manjar. ¡Ya empieza, chicos! Bien, ya es la hora. Solo tú y yo. Pero no recuerdo si me queda solo una babosa o dos. ¡Ahí vamos! Una lanzadora no se apunta así. Arruinaría toda la trayectoria. ¿Le enseñarás a Mac Jackson a disparar? Él es la mayor estrella del cine de acción. Dicen que los directores no logran que él siga instrucciones. Tú sí lo sabrías hacer. Sí, bueno, no es lo mismo hacer videos para Babosa Net que trabajar con una estrella como él. Pero algún día, tú verás una película grabada por mí en esa pantalla. ¡Ey! ¡Me tapas la visión! Yo estaciono mi meca donde quiero. Y quiero estacionarla justo donde estás tú. ¡Ey! ¡Silencio! ¡Intento mirar! ¿La pandilla Ula? ¿La banda de Shane? Muy bien. Parece que ahora tendremos que batirnos a duelo. ¡Bajo tierra! Oye, Billy, solo vinimos a ver una película. Será mejor que no arruines la diversión. Bien, pero yo haré que te la pierdas. Y tú graba esto, camarógrafa.
que todos vean que la pandilla de Ula derrotó a la banda de Shane. ¡Billy! ¡Aquí no podemos luchar! ¡Alguien saldrá herido! ¡Ese alguien eres tú! ¡Oh, no! ¡Parece que pronto se está perdiendo la mejor parte de la película! ¿Cuál es tu problema? Después de nuestra última vez, el Dr. Black nos despidió por culpa tuya. Considera que te hicimos un favor. ¡Cord! Gracias. Ahora estás acabado, Jackson. Estás acabado, Shane. ¿Ah? ¿Ah? Sí, te hablo a ti. ¡No! ¿Qué haces? ¿Ves esas grietas? Quedaremos enterrados en una montaña de hielo si llega a derrumbarse. ¡Ja! ¡Es el cobarde Shane! ¡Basta! Debemos llevar esto afuera, Billy. Si cae esa pared de hielo, nos aplastará a todos. Te lo dije, no me detendré hasta que gane. Pero si prefieres rendirte, estaría bien. ¡Alto! ¡Bien! Bueno, me rindo. El duelo terminó, tú ganas. ¡Ya no dispares! ¿Vieron eso? ¡Yo les gané! ¡Derroté a la banda de Shane! Oye, ¿no oíste lo que dijo Eli? ¡Claro que escuché! Él dijo, ¡me doy por vencido! Amigo, no hay que luchar aquí. Esas grietas afectan la integridad de la estructura del glaciar. Probablemente no pase nada. A menos que... ¿qué? Sí, así que no hace falta terminar la oración. Parece que la hibernación ya terminó. ¿Y? ¿Qué se perdió pronto? ¡Pronto! Ah, sí, lo sé. El sonido me impresiona. Y no dijeron que la película era en aromavisión. Ah, y los efectos especiales son de lo más increíbles. Incluso sin... las... gafas. No, este glaciar no es estable. Tenemos grandes problemas. Tienes razón. Tenemos grandes problemas. Oye, Rufián. Sí, te hablo a ti. Parece que no le gusta cómo actuó Mac Jackson. ¡Vamos! Adelante. Inténtalo. ¿Qué le pasó a la película? ¡Ah! ¿El show terminó? ¡La salida es por ese lugar! ¡Todos afuera! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ustedes son los últimos! ¡No hay reembolso! ¿Oh? Tal vez quería un reembolso. ¡Vámonos! ¿A dónde crees que vas? Tú nunca te rindes. Trix, si ustedes son los que se rinden, es por eso que necesito hacer esta parada antes de irme de aquí. Y me llevo eso. ¡Hey! Tienes pruebas de que mi banda es mucho mejor que la de Shane. Cuando la suba a Babosa Net, todo el mundo la verá. ¿Eli renunciando a un duelo para proteger a la gente? ¡Oh, sí! Y míralo ahora, salvando a ese tipo mientras tú estás aquí con los brazos cruzados. No dejes de enfocarme con eso, Trixie. Y te mostraré quién manda. ¿Qué haremos? Dispararle babosas lo hizo más grande. Entonces, seamos creativos. Bien, chicos. Ahora sabemos que no es solo lo que lo golpea. También lo que lo hace enojar lo hace más grande. ¡Esa es la buena noticia! ¿Ah? ¡Arriba!
¡Nos vamos todos de aquí! Como siempre, la banda de Shane termina escapando de la batalla. ¡Espera, no! ¿Qué haces? Intenta probar que es mejor que tú. ¿Y sí? ¿Es mejor que yo agrandando esa cosa? La mayoría de las babosas solo hacen enfadar al ogro. No puedes derrotar al monstruo sin la suave canción de la babosa Slidena. ¿Una babosa Slidena? ¿Dónde hallamos una? Hay un enorme nido dentro de la guarida del ogro de hielo. ¡Ve! Intentaremos demorarlo. ¡Eso lo demorará! ¡Vamos! ¿Estás grabando con tu cámara? Por supuesto, cada detalle. Quiero que todos vean que la pandilla de Ula detuvo a esa cosa mientras Sila y Shane corría como una gallina. Esto sí es genial. ¡Qué mal! ¡Estamos atrapados! ¡La entrada se derrumbó! ¡Fue culpa tuya! ¿Por qué me echas la culpa? ¡Soy el único que intenta atacar a esa cosa! ¡Rápido, cúbranse! ¡Será mejor ir a la barra del manjar! Necesitamos esa babosa. No tenemos tiempo de buscarla si no cuidamos el glaciar. Si se derrumba, aplastará toda la caverna. ¡Por eso les decía que debemos escapar! Pronto acabará un túnel, pero necesitaré ayuda. Lo único que tienen que hacer es silencio. Me están desconcentrando. Eso no va a funcionar. Primero tienes que escuchar. Sí, claro. Jamás seguiré órdenes de perdedores como ustedes. ¿Lo ves? Ya déjenlos ir. Ustedes tal vez puedan mantener ocupado al gigante. Yo iré por la Slidena. Si es posible, encárguense del resto. ¿Y ese sonido? Tenemos que cruzar como sea. Esto es algo simplemente asqueroso. ¡Hey, camarógrafa! ¡Mira hacia aquí! ¿Estás grabando? ¡Basta! ¡Estás haciendo que venga hacia nosotros! ¿Sí? No tendría que hacerlo si hubieras venido aquí a grabarme. No vamos a salir de aquí con vida, chicos. ¿O sí? No sé por qué me siento tan cansado en este momento. Gracias, Verpi. Es que debe ser ese sonido. ¡Las Slidenas! ¡Vamos! Hola, pequeñín. ¿Sabes? Necesito que me ayudes. ¡Ya estoy bien! ¡Desperté! Y aparentemente llegamos a tiempo para desayunar con ellos. Ugh!
Intenten venir por mí ahora. Cuando lo dije, no hablaba en serio. ¿Grabaste eso con tu cámara? Lo hice igual que Max Jackson, ¿no es así? ¡Ah! ¿Por qué sigues creciendo? ¡Ah! Qué lástima que no es actor. Así podríamos decirle que hiciera lo que queremos. Sí, si tuviéramos un buen director. Bueno, no tenemos un director, pero yo podría hacerlo. Eso fue bien al estilo de Max Jackson. Sí, lo sé. Debo admitirlo. Tienes talento. La cámara te ama. Esto es muy bueno. Hay que grabarlo. Excepto que... ¿Excepto qué? Hay algo un poco extraño. Son tres personas luchando contra un monstruo. ¿No viste más malo que nunca? Solo 15 veces. Yo la vi 16. ¡Cuidado! ¿Acaso Max Jackson tiene alguien que lo ayude? ¡Claro que no! Max Jackson siempre trabaja solo. ¡Exacto, Billy! Tus amigos te están robando protagonismo. No puedo concentrarme en ti. Diles que ayuden a cavar el túnel y a sellar las grietas. Si quieres ser como Max Jackson, es el momento. ¡Sí! ¡Yo soy la estrella, no ellos! ¡Bien, torpes, escuchen! Gafas, tú ve con el grandote azul. ¡Sellen esas grietas! Peque, haz lo que hace ese topo. Actores, si logras alimentar su ego, siempre ganarás. ¡Y acción! ¡Hey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo te pica. ¿Entiendes? Dije hielo te pica por pica hielo. Yo soy el típico héroe de acción. Sí, excepto que los héroes siempre suelen ganar. ¿Y qué debo hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Y si le disparo más babosas? No, eso lo hace más grande. ¿Y si mejor pruebas no dispararle? Es que si no le disparo, ¿qué puedo hacer? No lo sé. No imagino a Max Jackson haciendo esto. ¿Acaso estás bromeando? ¡Esto es oro cinematográfico! Siente las palomitas. Sé las palomitas. Yo tengo una mejor idea. Grábame cuando lo liquide con una babosa carnero. ¡No! Te lo dije. ¡Trixie! ¡Estamos salvados! Bueno, yo no estaría tan seguro. Te equivocaste. ¡Tiene la babosa! ¡Dispárala! ¡No puedo! ¡Es que solo tengo una! Oye, primero tenemos que reunir a todos los ogros y después podremos disparar a la babosa Slirena. Sí, claro. Así Eli puede ser el héroe. ¿Y entonces yo qué gano? ¿Qué te parece salir de esta caverna con vida? ¡Billy, espera! ¡Rápido! ¡A la sala de proyección! Trixie, necesito un plan B. No puedo usar las lirenas sobre todo si la mitad está persiguiendo a Billy. Antes logré que Billy ayudara. Puedo volver a hacerlo. ¡Ey! ¿A dónde te vas? ¡Solo es un monstruo carnívoro de 5 toneladas! ¡Ah!
Pixie? ¡Hey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo te pica. ¿Vieron eso? ¡Yo les gané! ¡Derroté a la banda de Shake! ¡Mírenme! ¡Soy toda una estrella de cine! Mientras Sila y Shake corría como una gallina. ¡Vieron eso! ¡Yo les gané! Jackson no lo habría hecho mejor. Pronto sí lo haría. Solo estaba ocupado con la tarea aún más crucial de asegurar nuestra exitosa salida. Que ya está lista. El glaciar está arreglado. Sólido como una roca. ¡Hey! ¿Y conseguiste que una de tus películas estuviera en pantalla? Sí. Después de todo, sí tenemos una buena directora de cine. Gracias. Pero la próxima, prefiero actores con talento. Sí, pues yo estoy cansado. Y mis babosas también. Qué bueno que todo ya se terminó. ¡No se terminó! ¡Ay, vamos, Billy! ¡Se terminó! ¡Logramos vencer a los ogros! ¡Tú no hiciste nada! ¡Yo estaba en la pantalla! ¡Todos vieron lo que pasó! ¡Yo fui quien logró reunir a los ogros! ¡Así que yo fui quien salvó a todos! Y cuando todos vean lo que hice, nadie pensará que la banda de Shane es mejor que mi banda. Así que entrega la cámara. A menos que quieran que vuelva a vencerlos. No hay problema, Billy. Pero necesito hacer una toma más para terminar la película. La pandilla Hula parada sobre los ogros derrotados. Me alegra que uno de los Shane tenga cerebro. Vamos, chicos. Trixie, a la derecha. Pronto, Cord, vengan conmigo. ¡Esperen! ¡A pronto! No hay salida. Entrégalo. ¡Se escapa! ¿Qué? ¿Ah? ¡Arruinaste mi tiempo y también mi trayectoria! ¿Pronto? ¿Qué sabes sobre este lugar? Pues no hallaremos un establecimiento más tramposo y malvado en todo Bajo Terra. Pero la sopa es buena y no hay otra salida. Eso era lo que quería oír. Esperen todos aquí. Entraré y lo haré salir. ¿Tal vez está probando la sopa? ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Señor! ¡No escape! ¡Prisa! ¡Estoy pensando! ¡Vamos! ¡Vamos, que no escapen! ¡Síganlos! Síganme si quieren sobrevivir. ¡Bajo Terra!
Chico Nuevo. ¡Por aquí! Primera parte. ¡Esta tubería arruinó mi tiempo y mi gran trayectoria! ¡Tuberías insolentes! ¡Eso les pasa por impedir el progreso de pronto! Gracias. ¿Pero quién eres tú? Mi nombre es Twist. Y yo, Eli Shane. ¡Mira arriba, a la izquierda! Oh, ¿dos con una? Bien. Y yo sé quién eres tú. ¡Tres con una! ¿Quién lleva la cuenta? Por aquí. ¿A dónde fueron? Una oportunidad. Aprovechémosla. ¿Qué fue eso? Es el ejecutor de Black en esta caverna. Un tipo muy rudo. Será mejor que huyamos cuanto antes. No es una mala idea. ¡Cuidado! Este lugar es muy peligroso. Era la única salida que había. ¿Alguna otra idea? Sí. ¡Deslúmbralo, Loki! ¿Vieron? Les dije que era peligroso. ¿Es una babosa versátil? Yo oí sobre ellas, pero nunca había visto una. Sí, es mi mejor babosa. ¿No es así, Loki? También tienen nombre. Bueno, Eitu suena muy poco agradecido para las babosas que salvan mi vida todos los días. Digo, este no es mi primer encuentro con los hombres de Black. Se están reagrupando. Hay un lugar cerca donde podemos calmarnos hasta que las cosas se calmen. ¿Eso no es redundante? Qué graciosa. ¡Vámonos ya! Lamento el desorden. Duermo aquí mientras pintan mi mansión. Este lugar es genial. Vista panorámica, la ventaja de la altura. Imagino que está rodeado de trampas y que tienes una salida secreta por si las cosas salen mal. Buena imaginación. Ese sujeto al que estabas persiguiendo. Dime, ¿quién era él? Era un mensajero de Black. Es la última pieza que necesitamos para una gran operación. Eli, lo acabamos de conocer. Sí, mientras estaba salvándonos la vida y arriesgando la suya al hacerlo. Estamos muy agradecidos por eso, pero si Black se entera de lo que hacemos... Sé que no me conocen, pero pueden confiar en mí. Hay un depósito de babosas malvadas. Black ha plagado bajo tierra por completo. Sí, oí sobre eso. Si logramos liberar a todas las malvadas que hay allí, mi babosa sanadora Doc podrá curarlas y habrá muchos menos hombres de Black con babosas malvadas. El único problema es que no podamos encontrarlos ahí. Tenemos el plano, pero no la ubicación. Sí, queríamos conseguir la del mensajero, pero eso no resultó bien. Son muy afortunados, porque yo sé dónde encontrarlo. Oh, sí. Ese es uno de sus depósitos. Con tan pocos guardias, entraremos y saldremos de allí en muy poco tiempo. Cuando dices entraremos... Entraremos todos nosotros. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría divertirte molestando un poco más al Dr. Black? Claro que sí. Cuenten conmigo. Bien, entonces eso vamos a hacerlo mañana. Black no sabrá lo que pasó. Sí. Miren esto. Su guarida es mucho más cómoda que la que tengo yo. Sí, mi padre dejó este refugio bien abastecido. Hablando de eso... ¡La cena está servida!
Esta es la receta de mi querida abuela Topoide. Que descanse en paz. ¡Yo quiero la pata! ¡Au! Cuida tus modales pronto. Primero están las visitas. Pronto tuvo una mejor idea, Trixie. En la calle, cada hombre y Topoide está solo. ¿No tengo razón? ¡Oh, es tan cierto! Olvídalo de comer primero. Tienes suerte si logras comer. Por favor, yo insisto. ¡Wow! Creo que nunca comí tan bien en mi vida. ¿Siempre comen así? Mi papá decía que la banda de Shane comía como una familia antes de las operaciones importantes. Es un buen momento para recuperar esa tradición. Es la primera vez para mí. ¿Qué haces? ¡Tú desperdicias una deliciosa pata de insecto en tus babosas! Una babosa feliz es una babosa sana. Y las babosas sanas ganan duelos. Loki. Veo que tú amas a nuestras amigas tanto como yo. Detesto que Black las convierta en monstruos. Pues eso ya cambiará. Hablando de eso, Twist, ¿cómo es que tienes ese nombre? Significa retorcido, ¿no? Te mostraré. Corder es un tipo muy grande, pero ¿sabes qué? No hay forma de que puedas atraparme. Obviamente nunca oíste hablar del gran candado troll. Inténtalo. ¿Qué? ¿Cómo? Bien hecho, Twist. Para ustedes es impresionante, pero los Topoides somos famosos por nuestros movimientos evasivos. Tú serás el siguiente. Mejor en otro momento. ¿Tú tienes familia, Twist? Es una larga historia y al final no sé qué pudo pasar con ellos. Loki y las otras babosas son mi familia ahora. Todos hemos perdido a alguien, Twist. ¿Y eso nos convierte en una familia? Eres bienvenido cuando quieras. No perdamos tiempo. Es hora de comenzar. La patrulla es muy puntual. Esto deberá ser fácil. El show empezará. ¡Wow! ¡Vaya, qué convincente! ¡Wow! ¡Es una malvada! Debió escaparse. ¡Tráiganla! ¿Vamos a necesitar refuerzos? No seas ridículo. ¿Cómo conseguiste este empleo? ¡La babosa enloqueció! ¡No la sueltes! ¡Te dije que no la soltaras! ¡Lo siento! ¡Me asusté! Ya hackeó el video. Loki es casi tan buena como yo. Ahora sus ojos son los nuestros. Bien. Qué bueno que todos los depósitos de Black son iguales. Así el trabajo será más fácil. Algo anda muy mal aquí. ¿Mal? ¿Cómo? No estoy seguro. No sé qué puede ser, pero hay algo. Yo no veo nada mal. ¿Qué crees tú, Eli? Todo parece estar bien, pero abran bien los ojos, amigos. Cord confió en tu instinto. Sí, es que tal vez no sea nada. Loki está en posición. Adelante, amigos. Cazadora Calcetín, estamos en posición. ¿Calcetín? ¡Pero yo era Ojos de Águila! Oh, el lugar está vacío, pero hay 4 guardias en la primera puerta. ¡Vayan! ¿Viste el juego de babosas anoche? Conseguí la llave. ¡Listo! Bien,
Prepararé a las mecas. Gorda, aún no sé cómo lograste caber en ese traje. No preguntes. Es aquí, donde decía el plano. Ten cuidado, cuidado con la de la derecha. Buen trabajo, Loki. Puedes volver a tu estado normal. Esto sigue sin agradarme. Salgamos de aquí. Casi lo logramos. Prepárense para ensillar. ¡Ah, finalmente! Este traje ajustado da comezón. Y huele tan horrible como un troll. Pronto. Oh. ¡Hola! ¿Ah? Y esa debe ser Trixie con las mecabestias. Justo a tiempo. Oh. ¿Qué ocurre? No llegó Trixie con las mecas. Es el Diablos Nachos. ¡Ay! ¿Nachos? Creí que dijiste que estaría lejos de aquí. Eso fue lo que me dijo mi espía. Este sí que fue un gran plan. No saldremos de aquí sin luchar, ¿no es así? Tal vez encuentre otra salida. Pronto, ya viste el plano. No hay otra salida. Entonces lucharemos. Me gusta tu estilo. Esperen mi señal y luego comiencen a disparar. Tengan cuidado y llévense a estas malvadas. Muy bien, Trixie. Que comience el show. ¡Disparen, los inútiles! ¡Por aquí! ¡Esperen! ¡Ustedes, cúbranme! Muy bien, vamos. ¿Qué estás esperando? ¡Buen tiro, Twist! Gracias, Eli. ¿No crees que aquí hay muchos más guardias de lo que pensábamos? Dos con una. Pero, ¿quién lleva la cuenta? ¿Dónde están? ¡Mi cinturón! Dependo de ti, dirigible. ¿Combate cuerpo a cuerpo, Twist? Sí. Démosle a este payaso una golpiza que no olvidará. ¡Qué graciosos! Caerán riendo. ¡Ah!
Este carro no seguirá entero mucho tiempo. No podemos seguir disparando. Si una babosa le da a la jaula, tendremos problemas con las malvadas sueltas. Señalar un camino es mi especialidad cuando todo parece estar perdido. Por aquí, ¿ven? Estamos a salvo. Y las malvadas están... ¡Ah! ¡Libres! ¿Puedes agradecerme después? No podremos recoger a todas estas malvadas. Yo sé cómo hacerlo, chicos. Loki, dame un especial Uroboros. ¡Oh, wow! ¡Genial, Loki! Muy bien, Doc. Hora de trabajar. Esto podría ser difícil. Muy bien hecho, Doc. Descansa. Te lo ganaste. Twist, tú y Loki estuvieron increíbles. Necesitaban ayuda y yo lo hice. No fue nada. Fue impresionante. Deberías ser de los nuestros. Lo probaste hoy. Eres de la banda de Shane, de la familia. Si eso implica más cenas como la de anoche, cuenten conmigo. En serio, amigos. Gracias. Hace tiempo que yo realmente no me sentía parte de una familia. Excepto por mis babosas, claro. Tenemos suerte de contar contigo. Además, la banda de Shane va a necesitar toda la ayuda posible. Uy, ¿qué tienes planeado esta vez? Seguir atacando los depósitos de malvadas no le causará muchos problemas a Black. Necesitamos algo con qué detenerlo para siempre. Debemos llegar a lo que usa Black para transformar a las babosas en malvadas. ¿Tú qué sabes sobre el agua oscura, Twist? Oí algunas cosas. Si eso es lo que estás buscando, sé cómo hallarla. Pero tendré que hablar con un viejo amigo. Sabes, tus amigos son mis amigos. Ya vámonos. Me gustaría que vengas conmigo, Eli, pero él no confía en los extraños. Sabes, debo hacer esto solo. Entiendo. ¿Pero quién eres tú? Mi nombre es Twist. ¿Es una babosa versátil? Sí, deslúmbralo, Loki. Deberías ser de los nuestros. Lo probaste hoy. Eres de la banda de Shane, de la familia. ¿Por qué crees que esto funcionará? Porque ellos confían en mí. Algunos dicen que hemos perdido el sabor a caverna rústica con el expreso metro babosa. Personalmente, pienso lo mismo que Black. Creo que estas áreas necesitan un poco más de civilización. Camarero, traiga más de esos palillos de pan tan deliciosos, por favor. Oh, claro, señor. No se preocupe. Enseguida se los traigo. No sé qué me molesta más. ¿Los pasajeros presumidos o este disfraz? Oh, basta de quejas. Es tu plan, ¿no lo recuerdas? La tarjeta de seguridad. Entonces, hagámoslo. Chicos, ¿pueden oírme? Sí, claro. Como siempre, Eli. Estoy en posición. Ya estamos listos, Eli. Muy bien. Entonces vamos a robar un tren. ¡Bajo tierra! Mm-hmm.
El Chico Nuevo, segunda parte. Esto es lo que sabemos. Mañana por la noche, el Dr. Black llevará un cargamento de agua oscura a una instalación de seguridad. No es un objetivo común. Black no suele arriesgarse. Tendrá guardias armados, un tren privado y todo. Atacamos a Black hace menos de 2 días. ¿Él no estará reagrupándose? ¿Qué dices, Twist? Será al contrario. Black va a tener que dar un paso al frente. Le cortaron la provisión cuando atacaron la mina nefasta, pero aún tiene mucha agua oscura. El informante de Twist dice que el agua oscura es llevada de la fortaleza de Black a un depósito en las cavernas exteriores. No lo culpo. A mí no me gustaría vivir sobre esa cosa. Ahora sí, chicos. Si logramos derrotar a Black, acabaremos con el gran negocio de las babosas malvadas. ¡Sí! ¡Claro! ¿Cord? ¿Cord? ¿Nos escuchaste? No presté atención. Hablábamos sobre la misión. Ay, lo siento. Aún sigo pensando en la visita al depósito. Algo no tiene sentido. Anulé la red de seguridad. Twist entró y apareció Diablos Nachos detrás de nosotros. ¿Cómo supo que estábamos allí? Olvídalo, Cord. Eli necesita tu ayuda. Sí, es cierto. Lo siento, chicos. Estoy para lo que necesiten. En el presente. ¡Sujétate de mí! ¡Gracias! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Tenemos un horario que cumplir y ya! ¿Qué veo? ¿Un troll? No seas formal. Quiero que me llames Cord. ¿Twist? Deshazte del equipaje. Bueno, ahora sé que debo pedir un reembolso. ¿Sabes qué? Suena muy peligroso, Eli. Hasta para nosotros. Tú nos conseguiste la información. ¿Qué opinas? Si me lo preguntas, no intentaría hacer nada tan alocado. Pero si Eli cree que podemos lograrlo y también derrotar a Black, estoy de acuerdo en un 100%. Entonces, este es nuestro objetivo, que está a 5 kilómetros del cargamento. Un tren expreso que transporta a los coleccionistas más ricos de Bajoterra. No lo entiendo. ¿Cómo nos ayudará a robar un tren para robar otro tren? Como se hace con cualquier truco de magia. ¡No dispares! ¿Qué? Desviando la atención. Bueno, sí que los vamos a engañar. Bien. Ahora sigamos con el plan. Ya era hora de que vinieran. No puedo lograr que esta cosa se mueva. ¡Prueba ahora! Bueno, la verdad es que no entiendo. Tal vez tenga algún repuesto que nos sirva. ¿Ah? ¡Pero qué mal estoy! ¿Puedes creer que estuve usando la llave incorrecta? Aquí, Trixie. Tenemos 10 minutos. Voy para allá. Ya era hora. Debiste llegar aquí hace 10 minutos. Sí, ya lo sé, lo lamento. Hubo un pequeño problema con el tren. ¿Quieres que alguien le eche un vistazo? No, está bien. Era esa cosa en la locomotora. Todo está bien. Bien, nos vemos. ¿Qué sucede? Lamento la demora. Un viejo tonto tenía un tren roto en las vías. Dime, ¿dónde está la carga? Será mejor que nos movamos. Black quiere este cargamento en el depósito ya. Este tren se va a demorar. Él no tenía boleto. Qué bueno verte, Trixie. Gracias. Ya deben saber que cambiamos las locomotoras. Hay que apresurarse. A toda velocidad, Cord. Todo depende de pronto ahora. Primero quiero decir que me siento honrado de recibir el papel más importante para que este plan sea exitoso. Genial.
Entonces volvamos a él. Solo si yo sigo siendo el topo clave del plan. ¿Quieres sobresalir? Quiero pasar al frente como el topo clave. Tal vez habría que hacer unas camisetas de topo clave. Te dije que no me contactaras cuando estoy aquí. Sucede que el jefe quiere estar al tanto de todo. Quiere tener ciertas garantías. Ya no vuelvas a hacer esto. Lo tengo todo bajo control. Twist dice que tiene todo bajo control, jefe. Por su bien. Espero que sí. ¡Aquí vienen! ¡Sigan con el plan! ¡Todo saldrá bien! ¡Wow, amigo! Si presionas el freno de emergencia, estamos fritos. ¡Se están acercando, Eli! ¡Sigue acelerando! ¡Necesitamos tomar mayor distancia! Ya casi llegamos. ¡Ya casi llegamos! ¡Ahora pronto! Topo clave, equipo pronto. La operación es todo un éxito. ¡Sí! ¡Muy bien hecho! Sí. ¡Fabuloso! No podríamos haberlo hecho sin ti. ¿Sin mí? Si este fue tu plan. Mi plan solo fue una pequeña parte. Todos ayudaron. Eso es lo que hace una familia. ¡Alto! ¿Por qué? Lo sé, es algo sentimental, pero es cierto. ¡No! ¡Ya! ¡Vamos a chocar! ¡Los frenos! ¡No funcionan! Dijiste que tendríamos distancia para detenerlo. Pero no planeábamos ir tan rápido. ¡Pronto al rescate! ¡Ya! Tú nos ayudarás a bajar la velocidad. ¿Otra vez? ¡Pronto, Salvatore! ¡Muy bien! Vamos, Cord. Tenemos que celebrar. Ya lo sé. Pero en el depósito, ¿cómo es que él pudo saber dónde estábamos? Un segundo nada y de pronto aparece. ¿No es extraño? Cord, amigo, logramos conseguir un éxito incomparable. Deja ya de preocuparte por pequeñeces. Es que yo soy ingeniero, amigo. Las pequeñeces me importan mucho. Pero esto dejó de ser una pequeñez. No puedo creer lo que hicimos. Todo el cargamento de Black. ¡Oh! Quisiera ver el rostro del Dr. Black. En muy poco tiempo va a detestar el nombre. ¡Pronto! Oh, y sus nombres también, pero más el de... ¡Pronto! Aquí estarán bien unos días. Mientras tanto, sugiero que busquemos un mejor escondite. ¿Entonces no nos quedamos? Nos iremos enseguida. Regresaremos cuando sepamos que... es seguro. El Dr. Black les envía saludos. Esto es una emboscada y hemos caído en ella. Sobrevive y luego busca al culpable. Salgan de ahí, niñitos. Les prometo que pasarán al olvido. Pronto no quiere que lo olviden tan rápido. Pronto prefiere su olvido algo más lento y gradual. Somos blancos muy fáciles aquí. Llévate a Twist y busca un lugar seguro. Los cubriremos. Los sorprenderemos y luego los atacaremos juntos. Iré detrás de ti. ¡Ahora! ¡Ah!
Es uno de los refugios de mi padre. Eli, ya debemos irnos. Lo extrañas, ¿no es cierto? No hay nada más importante que la familia, Twist. Ya entendí. Debemos avisarle a Eli. Escúchenme. En el depósito algo no estaba bien. Algo ocurrió con Loki. En el monitor, Loki debió verse como una babosa común, no como una malvada. Su ilusionismo solo funciona sobre las cosas vivas, no las cámaras. A menos que fuera una malvada que se disfrazó para engañarnos. Por eso una babosa como Loki genera ilusiones tan poderosas. Y por eso evitó que Doc lo tocara. Doc no puede curar sin tener velocidad. Pero si tocaba a Loki, habría notado que era una babosa malvada. Pero eso significa... Oye, Eli, soy yo, habla Trixie. Tienes que salir rápido de ahí. Es Twist. Eli, ¿me oyes? Escucha, Twist, trabaja para Black. ¿Eso es cierto? Entonces, eso es un sí. ¿Me vas a decir por qué? No lo he decidido todavía. Los Shane son tan predecibles. Querías dejar el agua oscura de Black aquí donde nadie la encontraría. Pero ahora, eso es exactamente lo que te va a pasar a ti. Aleja tu arma y gira para que pueda verte. ¿Loki es una malvada? No fui el único que logró engañarte. Tengo que admitirlo, Twist. Hasta engañaste al resto de tus babosas. Sabes que jamás volverán a seguirte, ¿no? No me importa lo que digas. Tengo todas las babosas que necesito. Debemos lograr entrar en esos túneles. Tal vez yo debería hablar con ellos. Después de todo, soy un gran negociador. ¡Disparen! ¡La diplomacia falló! Un Shane sin su lanzadora. ¡Qué triste historia! Sí, bueno, pero aún tengo a mis babosas. Eso es algo que ya deberías saber sobre mí, Eli. Nunca me desafíes a luchar. Diablos Nachos es nuestro primer problema. Si lo derrotamos, podremos ir por Eli. Sí, estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es un plan que sea inteligente, sorpresivo. ¡Un plan! ¡Ya! ¡Llévatelo! ¡Al llevarme! ¡Eso no es un plan! ¿Cómo pudiste hacerlo, Twist? Eras como de la familia para mí. ¿Una familia? Como si un Shane entendiera esa palabra. ¿De qué estás hablando? Por culpa de tu padre, yo soy huérfano. Eran solo unas pocas babosas. No dañábamos a nadie. Pudo habernos dejado en paz. Pero tenía que ser el héroe, como tú. ¿Recuerdas lo que dije antes? Sobre desviar la atención. ¡Ah!
Así nunca podremos deshacernos de él. Tú nunca digas nunca. Vamos a hacer la bomba larga, Topoide. Pero eso es una leyenda pronto. ¡Ya no más! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! Estoy muy bien. No se preocupen por pronto. Sé cómo te sientes, Twist. Yo perdí a mi padre también. No tienes idea de lo que siento. ¿Entonces haces esto por venganza? ¿Quieres terminar como Black? Soy un sobreviviente. Siempre supe que es un juego sucio. Quiero asegurarme de estar con el ganador. Y en mi opinión, es Black. Es evidente. Es cuestión de poder, Eli. Algo familiar para tu padre y para Black. Admítelo. Ni siquiera sabes a cuál de nosotros disparar. ¿Quién dice que debo elegir? ¿Dónde está él? Está bien, Kurt. Creo que se fue. Algo me dice que esta no es la última vez que lo veremos. Vamos a casa. Bueno, ¿qué tienen ganas de comer esta noche? ¡Ah, ya sé! Guisado de tritón, ¿no? ¿Escarabajos al vapor? Yo mejor prefiero una pizza. ¡La cena está servida! Eli, ¿estás bien, amigo? Tú jamás rechazas una rica comida casera. Y especialmente la comida sin insectos. Y admito que es algo muy raro en pronto. Estoy bien, pero solo estoy un poco sentimental. Eli, él traicionó tu confianza. Cierto. Pronto no tiene muchas reglas, pero trazo mis límites con quienes quieran traicionarme. ¡Es algo muy descortés! Después de todo, no te engañó solo a ti. Nos engañó a todos. Sí, así es. Pero sé que hay algo bueno en Twist. Tiene que darse cuenta de que no está solo. Espero poder ayudarlo antes de que sea muy tarde. Después de gastar tanto tiempo y dinero, ¿regresan conmigo sin nada? La banda de Shane escapó y el hijo de Will Shane aún sigue suelto. Pero yo los llevé a la caverna, tal como se lo había prometido. A mí no me importa ninguna de tus excusas hoy. Me interesan los resultados. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? No. Entonces ya no volverás a fallarme. Regresa al lugar de donde viniste. ¡Recuerda tu promesa! ¡Volveremos a vernos, Black! Y en cuanto a ti, buen trabajo. Habrá otras oportunidades para cobrar.